audiencia dando cuenta de que se ha ejecutado el ejercicio con bastante participación de la población, el caso de Pisco, el caso de Chincha, Nazca ya me llamó también, y bueno, y acá ustedes están, perdón, todavía no tenemos reportes, pero por lo menos ya sabemos de que a nivel regional el ejercicio se ha ejecutado, y eso es lo interesante de ver en algunas localidades el mismo alcalde recorriendo, por ejemplo en Pisco, la zona costera, porque también ya se dio la alerta de tsunami. Este ha sido un sismo de magnitud 8 con epicentro en el mar. Entonces ya se dio la alerta de tsunami y la gente está evacuando, la que vive en todo el litoral. Muy buena la participación de parte de acá de la empresa de Plaza del Sol, ¿no? De ver a sus brigadistas debidamente equipados. Hay que tomar en cuenta eso y la capacitación que tienen, la facilidad. Mercado La Palma. Mercado La Palma, ustedes han podido apreciar cómo ha salido también todo el personal. Y eso es bueno porque se va creando esa conciencia, esa responsabilidad que deben tener ante este tipo de eventos. ¿Tiene alguna evaluación, teniendo en cuenta que hoy es el último sismo del año 2012, cuál ha tenido el mayor frecuencia de participación? Mira, yo creo que cada vez se ha podido apreciar que vamos creciendo porque es mayor el número de gente y de empresas y de instituciones que se suman a la ejecución de estos eventos. Si bien es cierto, este es el último programado por el INDECI a nivel nacional, eso no amerita al que las autoridades locales, llámese distrito, provincia o el mismo gobierno regional, pueda seguir desarrollando este tipo de eventos. ¿Con relación a las zonas todavía vulnerables en Ica? Muy cierto, conocemos cuáles son nuestras zonas vulnerables, sabemos más o menos qué cantidad de casas podrían colapsar, ¿no? Estamos hablando de buenos miles todavía, si hablamos de la zona de Comatrán, así hablamos, varios sitios que tenemos acá ya identificados que sus viviendas son bastante vulnerables, y bueno, ante un evento de esta magnitud, imagínense, si no sabemos reaccionar, si no sabemos hacer un trabajo de evacuación, esa gente moriría pues dentro de su vivienda. ¿Está tomando conciencia cada día? ¿Lo hará lo mismo las autoridades en los talleres de capacitación, en la convocatoria que hacen las autoridades regionales? Eso es lo importante, como tú bien dices, de ver a la población que está tomando bastante conciencia, ¿no? Se está sensibilizando ante este trabajo y nuestras autoridades están empeñadas en eso. Tan es así de que ya están ahorita ejecutando una serie de procesos por lo que es la adquisición de bienes de ayuda humanitaria, que eso también es muy importante porque dada una situación de esta necesitamos también atender gente damnificada o afectada. Y si no tenemos los artículos de ayuda humanitaria, ¿cómo los atendemos, no?